En anteriores informativos les contamos las concentraciones que los trabajadores de Michelin estaban llevando a cabo a las puertas de la empresa para intentar conseguir la negociación de un convenio justo y razonable. Unas manifestaciones secundadas por una amplia mayoría de la plantilla que parece no han dado los frutos deseados. Y es que las negociaciones se encuentran bloqueadas, por lo que los sindicatos han decidido ir un poco más allá con la intención de conseguir que la factoría francesa reconsidere su postura. En este sentido, las secciones sindicales han decidido llevar a cabo paros de producción de una hora durante tres miércoles consecutivos del presente mes. Los sindicatos estarían dispuestos incluso a llevar estas medidas más allá si la empresa no entiende a razones y se podría llegar a la paralización de la producción.